buenas noches, qué placer acompañarles a través de la televisión a esta incursión que hacemos cada semana al arte, la historia y la cultura universal de una manera singular, amena e interesante, donde todos ganamos en conocimiento. Y esto lo venimos haciendo en la televisión cubana desde hace 50 años. Por supuesto que contamos con nuestro prestigioso panel de profesores universitarios integrado por el doctor Ángel Pérez Herrero, el doctor Félix Julio Alfonso López y el máster Dagoberto Rodríguez Abrantes. Profesores, muy buenas noches, bienvenidos una vez más. El primer tema de la noche, como es habitual, lleva información visual para nuestros telespectadores y fue remitido por Reni Valladares desde Florida en la provincia de Camagüey y entra dentro de la categoría de personaje célebre. Para iniciar la ronda de preguntas, pues cedo la palabra al doctor Ángel Pérez Herrero. Gracias, Ramón. Entonces, este personaje célebre es real. Es real, profesor. ¿Es un hombre? Un hombre. ¿De nuestra era? Correcto. ¿Posterior a la Edad Antigua? Sí. ¿A la Edad Media? También. ¿A 1789? Así es. O sea, es un personaje de los siglos XIX al XXI. Correcto. Es de uno de estos de... De dos de ellos, profesor. De uno de ellos. De dos, de dos. Es un personaje... De dos de ellos. De dos de ellos, bueno. 19 y 20. No. Ah, caramba. O sea, que estamos hablando de un personaje célebre del siglo XX al XXI. Así es. Como el siglo XXI es el que nos encontramos y lleva relativamente poco tiempo, siento la tentación de preguntar si este personaje está vivo. Sí, vive. Está vivo. Vive, sí. ¿Este personaje es un personaje americano? ¿Americano? ¿América Latina? No, profesor. ¿Este es un personaje de Norteamérica? Norteamérica. ¿De Estados Unidos? Estados Unidos, correcto. ¿Y este personaje alcanza su celebridad? ¿Es un intelectual en sentido amplio del término? Sí, un intelectual. ¿Pero no es un escritor? No. No es un escritor. ¿Es un científico? No, profesor. No. Este personaje de América del Norte tiene alguna vinculación con el cine. Correcto. Ah, vaya, con el cine. Y es un hombre que se ha desenvuelto, es decir, se desenvuelve incluso en la... En nuestra época, en nuestro tiempo. Sí, sí, contemporáneo. En nuestro tiempo. Este personaje es un artista, es un intérprete. Actor, me dice usted. Sí, es un actor, entre otras cosas. ¿Al Pacino, Robert De Niro? No. Bueno, a ver. Aquí tenemos que determinar qué es lo principal en la carrera de este personaje. El profesor mencionaba a Robert De Niro. Robert De Niro ha dirigido películas, pero no es lo fundamental en su carrera la condición de director cinematográfico, sino la de actor. Y él ha mencionado dos de las grandes cumbres de la actuación. Usted decía que este hombre es, entre otras cosas, puedo inferir que no es la actuación entonces... Lo fundamental. La actuación es lo que le da una celebridad inicial. Ajá. Pero luego se desempeña en otra función. En otra función. Pudiéramos pensar que es un director, correcto, de cine. Uno, correcto, de los grandes directores de cine. Correcto. Norteamericanos. Sin dejar de actuar. Sin dejar de actuar. Uh-huh. Hay un director que suele hacer en sus películas lo que se llama en el cine cameos, que es aparecer casi que de soslayo en sus películas. Pasar por delante de la cámara. Exacto, pasar por delante, exacto, de la cámara. Como lo hacía Hitchcock. Como lo hacía Hitchcock. Exacto. Y es un director que además a mí me gusta mucho porque es uno de los directores más prolíficos. Es un director muy prolífico. Tiene su obra, sí. Bueno, esta que yo le voy a decir es muy prolífico. Es Woody Allen. No. No es Woody Allen. No es Woody Allen. A ver, yo estoy pensando en otro este caso, director. Discúlpeme, sí, profesor, en este caso no es cameo lo que hace. No. O sea, actúa. Actúa como tal. Yo estoy pensando en un hombre que se destacó primero como actor y después ha hecho muy buenas películas como director. Es Clint Eastwood. Correcto. Ah,
Clint Eastwood. Ese es el personaje. Bueno, Clint Eastwood es uno de los grandes actores y directores del cine norteamericano contemporáneo. Un hombre que tiene ya una larga edad, alrededor de 90 años. Sí. Y últimamente pusieron en nuestra televisión una película que él hacía de una mula trasladando, trasladando droga, que lo dirige y lo actúa. Exacto. Por cierto. Sí, sí. Muchas veces en los últimos tiempos hacía este tipo de... Y recuerdo algunas películas incluso de... Del bajo mundo norteamericano, incluso hizo algunos huestes también. Es decir, es un actor y un director muy prolífico dentro del cine norteamericano, e incluso con posiciones políticas liberales. Correcto. De lo que se considera en Estados Unidos como liberal, un hombre, digamos, de izquierda, ¿no? Dentro del contexto norteamericano. Sí, profesor, quería usted agregar. Yo recuerdo varias películas de Clint Eastwood, por supuesto, varios westerns importantes que fueron protagonizados por Eastwood. Y también una película que a mí me toca muy de cerca, porque era una película donde él creo que la dirige también, y es un scout de picheo. Es un hombre que tiene que seleccionar pitchers para las grandes ligas, pero ha perdido sus facultades. Y entonces tiene que hacerlo más que por la vista, por el oído. Y es una película de verdad también memorable, ¿no? Como un drama deportivo. Correcto. Nosotros conocimos a Eastwood en Cuba por una trilogía del género western que apareció por los años 60. Por un puñado de dólares, sí. Por unos dólares más, y El Bueno, El Malo y El Feo. Y está también Harry, que son películas que le dan una popularidad tremendamente grande en todo el mundo y que después utiliza muy bien para poder hacer su propia producción. Hizo western, pero hizo películas policiales también. Sí, por supuesto, también. Tengo algunos datos por acá que quisiera compartirlo porque me parecen interesantes. Tiene 2 premios Oscar por mejor película, 2 como mejor director, 3 Globos de Oro como mejor director y 3 premios César de la Academia Francesa por mejor película extranjera. También tiene el premio Cecil B. DeMille y el Irving Talbert de producción, porque esta también es una de sus trabajos en el cine de productor cinematográfico. Felicitamos a nuestro panel, especialmente al profesor Dagoberto, por haber determinado este personaje célebre que, reiteramos, es Clint Eastwood. Y nosotros de inmediato vamos a conocer una novedad literaria que prepara cada semana para nuestro programa el licenciado Fernando Rodríguez Sosa. Le pido, por favor, que no se marche de nuestra sintonía. Tendremos más aquí en Escribilea. Buenas noches. Este libro de Eliseo Diego, acaso el más intenso y significativo de toda su obra lírica, soporta diversas interpretaciones en su riqueza y esplendor incomparables. Así escribe el investigador y ensayista Enrique Sainz de La Torriente para presentar el libro que esta noche les comento. Me refiero al poemario titulado En la calzada de Jesús del Monte, de Eliseo Diego, que aparece por la colección Sur Editores del Festival Internacional de Poesía de La Habana. Publicado por vez primera en el año 1949, este libro, también en palabras...